Capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y la cena se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasean en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Salmo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tu pido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus encalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, quitando la tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué detraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es el rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste.
Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habéis con servicio erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a él enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Levantaré todo el poderío de los pecadores, en el poder del justo será exaltado. Salmo 76. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu detención, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes, temible es, a los reyes de la tierra. Capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casas, planté para mi viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para ser mi más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y el que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, diciendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, para todas las que vienen estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras mentiras. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perfección no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e injusticia y desprecian el señorío. Atrevidos y consumaces no deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son injusticias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se usan a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que tienen error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Capítulo 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1,000 en 1,000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos sus capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, y iba Absalón sobre un muro, y el muro entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el muro en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Y hubiera placido darte 10 siclos de plata y un alabarde. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y llevaron a Absalón y acabaron de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió a señalar a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tierra. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado Columna de Absalón, hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: por el día de hoy daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No harás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por la puerta? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y la atalaya había ido aterrado sobre la puerta del muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Y la atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio la atalaya a otro que corría, y vio voces de la atalaya al consejo diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y la atalaya volvió a decir: me parece correr el primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: el joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Capítulo 19. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo.
Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decirles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así en el corazón de todos los varones de Judá, como de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baumín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él tenían el nombre de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y los ha elevado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: No ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo me ha dicho: Mira, bártame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Y luego calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? El rey le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividirá estas tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzilai galaadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Y era Barzilai muy anciano, de 80 años, que le había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: Pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es. Tomará gusto ahora tu siervo lo que coma o beba. Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras. ¿Para qué puedes hacer a tu siervo una carga para recibir al rey? Pasará tu siervo poco más allá del Jordán para el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciera. Y el rey dijo: Pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: Porque el rey es nuestro valiente. ¿Mas por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: Nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Biki, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Biki, mas los de Judá siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que vinieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hágate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Biki, no será ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y detrás él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los hebreos y peleteos, y todos los valientes, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Biki. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab por la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este le dio con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Biki. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que siguieran a Joab para ir tras Seba, hijo de Biki. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca, y todo Banim, y se juntaron y lo siguieron también. Y
y vinieron y lo siguieron en Abel Bet Maacá, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Jonás es el cual, ella dijo a la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y quieres de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal que acontezca que yo destruya mi saga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, y entregada ese solamente, y vive de la ciudad. La mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza que será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joyada, sobre los herederos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba el escriba, y Sadoc y Abiathar sacerdotes, e Ira el cananeo, fue también sacerdote de David. Capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré con vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: he aquí hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada a nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Arisba, hija de Aja, los cuales él había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales él había tenido de Adriel, hijo de Barzilai y Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Arisba, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David que hacía Arisba, hija de Aja, con comida de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y los hombres de Jabes de Galaad, que los habían cortado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbidinob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Busatita mató a Asa, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orejim, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi amplio refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Y vio desde lo alto y me tomó, me sacó las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios, sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no podré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen.
clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los morí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, y gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Baseret, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Arque, Arabita. Los filisteos habían reunido en Ney, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén la guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién pediera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes se reunieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿Y de beber de una sangre de los drones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó de nombre con los tres. Y el demás renombrado a los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después, Benaía, hijo de Coyada, hijo de varón esforzado, grande proeza de Capseel, que este mató a 12 leones de Moab, y él mismo descendió y mató un león en medio de un pozo cuando estaba robando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Coyada, y ganó de nombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su parte personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, Lodita, Elita, Adelita, El Espaldita, Ia, hijo de Iques, Ecoita, Abieser, Anabotita, Nehunai, Musatita, Salmón, Ahorita, Maharai, Netopatita, Elef, hijo de Baara, Netopatita, Itai, hijo de Abimai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Belaya, Diatonita, Itai, de la rueda de Gaas, Abi, Albón, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaban, Saaldonita, Onatán, de los hijos de Jasén, Sama, Arabita, Ayam, hijo de Sarar, Arabita, Elibelet, hijo de Asbai, hijo de Maata, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai, Camelita, Aharai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharai, de Erofita, el tubero de Coab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Nadef, Itrita, Uriah, Seteo, 37 por todos. Capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, el gran del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todos los ciudades de los hebreos y de los cananeos, y salieron a Negev de Judá en Beerseba. Después hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, 800,000 hombres fuertes que sacaba la espada, y los de Judá, 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, le diría a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te pesco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te tengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya fiesta en tu tierra? Piensa ahora y mira, te responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová dio la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo, pasa ahora, ten tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jeruseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Le ruego que tu mano se vuelva contra mí y no para casa del padre. Y Gad vino a David aquel día y dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jeruseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la ira, a fin de edificar un altar a Jehová para que se sea la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, ¿dónde le ofrece mi señor el rey lo que viene a decir? Y aquí bueyes para el holocausto, y los ríos y los tipos de los bueyes para el día. Todo es como rey, Arauna lo da al rey.
me voy para al rey, que va tu Dios que sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, si lo ofrece te lo contaré, porque no ofrecerá a Jehová mi Dios holocaustos que me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra, y cesó la plaga en Israel.